Con gente que he visto hace 3-4 años, de encontrarme con amigas y disfrutarlo. Parece que está muy bueno. Hoy nadie se queda en la casa, todos queremos salir a disfrutar, a viajar, conocer lugares, conocer nueva gente. Y antes era como la palabra, te jubilabas hasta de la vida antes. Ahora no, te jubilás del trabajo, pero la vida sigue. No, ahora somos los viejos, somos callejeros. Antes los abuelos a los 50 años eran viejos. No servían para nada. Claro, vos ves gente de 80 años, 80, 82, 85 años que vienen acá y se divierten. Yo no me siento vieja. Sé que soy una señora mayor. Soy fanática de las colonias. Me encanta, me encanta. Aparte me encanta el lugar, me encanta el espacio, me encantan las piletas. Están fabulosas. Yo pienso que uno viniendo acá, haciendo todos los deportes que uno tiene, gimnasia, natación, después folclore, todo eso, uno se olvida de los dolores, se olvida de los problemas y durante, estamos toda la mañana, estamos en otro mundo. Recién reaccionamos cuando llegamos a la casa. Es una gran felicidad. Esto es muy importante para la salud. Yo pienso que todo jubilado que está ocupado ayuda a la salud. A mí esto me distrae más y me ayuda a vivir mejor. Acá es compartir. Netamente lo que es la palabra de compartir, la persona que te tocó al lado no la conoces, hasta que no llega el primer día no la conoces. Y después terminando o tomando el teléfono, pegándole un tubazo para fin de año, para el cumpleaños. Esto se comparte, es un lugar muy lindo. Aparte de los amigos, me hice amigos de mucha más gente. Y es amigos y amigas.